Yes, Maman. Perhaps Turkey. I would love to see my beloved's homeland. I'm sure we will decide on somewhere. Perhaps where we are both yet to have visited. It was my crowning achievement. I am not so sure you workers would agree. Are you sure? I've definitely seen your face somewhere before. I do not believe there is another that resembles these features, or brains, at least. I've always liked the idea of sailing the West Indies. In that heat? With your complexion? Okay, but you lived in the capital at one time. Oui, mademoiselle. I spent much of my working life there. Maybe sleeping off half a bottle of whiskey. Let us not be so blasé with our opinions, brother. If you ask me, I don't believe anyone did. You're that officer! The shootout on the rooftop! Your face was all over our front page! It seems it is not only I that possesses great skills of deduction. You... Please, come quick! The Major has been murdered in his study! Uy, se ha encargado el comandante. Monsieur et Madame, I am Detective Hercule Poirot of the Belgian Police Force. I ask that you all remain calm and in your seats. I shall begin my investigation immediately. Monsieur Sterling, please, lead the way. Capítulo 3. El comandante. Nada más entrar se percibe un frío notable, casi siniestro. This is Mr. Hagen's study, detective. Would you like me to stay? I understand if you are not comfortable with such a scene. Don't you worry, detective. I've seen much worse in my years. I am thankful to have someone of your resilience by my side. I just can't believe someone could have killed him in cold blood. Is that what you think happened? I admire your faith in your fellow man, but you will be surprised what someone will do when they feel there is no other option. ¿Podría decirme si los miembros del servicio tienen acceso al estudio? Mr. Hagen does not allow any staff into the study, and they were all present in the staff quarters, or part of the dinner service. And everyone was accounted for? Everyone. It is my business to know all my staff's whereabouts. ¿Qué me dice de la llamada que recibió el comandante? Phone call. Yeah, yeah. It was one of his business associates. Do you know what associate? He didn't say. I think he was French. The accent still confuses me sometimes. And did the Major sound any different to you? Panicked? Anxious? Anything out of the ordinary? Not that I noticed. I think he was embarrassed about ending up on the floor after Master Gedeon's one punch. I would be. Your help and discretion in this matter are greatly appreciated. No sé si primero hablar con el mayordomo. A ver qué tenemos aquí. Vale, no tenemos nada nuevo, eso está bien. O examinar primero el cuerpo. Mira, vamos a hablar con Archibald. Detective. Nada, no hay nada que decirle. And discretion in this matter are greatly appreciated. Pues vamos a examinar el cadáver. Oh. Vale. Lo han matado con un cuchillo, supongo. Una única herida de arma blanca. Si el asesino hubiera entrado con intención de matarlo, lo habría apuñalado más veces. ¿Podría ser alguna pelea que terminó mal? Sí, es una pelea. Es una pelea. Todo esto, de entrada, va a apuntar al novio. Pero ya verás cómo al final no ha sido él. El resultado de la confrontación con Monsieur Demir.
Solo le asestó un puñetazo, pero le dejó la cara moratada. Ah, vale, esta es la pelea anterior. Entonces esto no ha sido ahora. Esto fue de la pelea que tuvo con el novio. Poco más se infiere de este cadáver más allá de la herida de arma blanca. Este caso va a poner a prueba mis habilidades de deducción y mi dilatada experiencia. Vale, tenemos un nuevo mapa mental desbloqueado. He venido a desenmascarar al chantajista, pero ahora procede que dé preferencia al asesinato del comandante, obviamente. Lógicamente. Es más importante la muerte del comandante que un chantaje. Pues nos queda mirar toda la habitación. Mira, para empezar, la ventana está abierta. Tenemos su cartera. La han dejado intacta, así que no le han robado nada. No ha sido por un robo. ¿Qué es esto? Parece una ficha de dominó. Alfombra mojada. Hay una mancha de agua enorme en la alfombra. ¿Qué la habrá provocado? Pues buena pregunta. Más manchas en la alfombra. La cartera estaba llena de dinero y dudo que un ladrón lo haya pasado por alto. O sea que no lo mataron para robarle. Cheque por una alta suma de dinero. Emitido por la empresa de Monsieur da Silva. Y a nombre del comandante. En concepto pone consultoría de seguridad. Un servicio demasiado costoso. Ahora tendremos que hablar con da Silva para ver de qué era ese cheque. ¿Por qué? Vale, vamos a mirar la otra mancha. La alfombra se ha echado a perder con una mancha tan profunda. Qué lástima con lo bonita que es. Pero no me dice qué tipo de mancha. Caja fuerte, vamos a ver. Una caja fuerte, sólida y robusta, cerrada a cal y canto. Hay un joyero con objetos de valor sobre ella. Que no podemos examinar el joyero. El hecho... Ah, una bolladura de yeso. El hecho de que esté la cabeza de jabalí girada, ¿tendrá algo que ver con el asesinato? O una pelea, a lo mejor. Ah, ya podemos enlazar. Podemos hacer alguna deducción aquí. Fajo de billetes con el joyero. Some would say a lucky guess. I would say a moment of genius. No se han llevado ningún objeto de valor. ¿Por qué? Pues porque no habían venido a robar. Habían venido seguramente a hablar con el comandante y fue una pelea, o a matarlo directamente. Vale, tenemos aquí la caja fuerte. Abolladura en el yeso. Sorprende que no lo hayan intentado esconder. ¿Se tratará de un apaño rápido? Nada más. Aquí hay una carta. Han escondido una nota en el lateral del sillón. Usted no sabe quién soy, pero yo conozco su pasado muy bien. Han pasado ya años y sus acciones siguen ocultas al mundo. Pese a que avergonzaría hasta el más vil de los hombres, los detalles son tan abominables que no me atrevo ni a detallarlos. Ha llegado la hora de que la verdad salga a la luz. No toda la responsabilidad recae sobre sus hombros, pero tomó la decisión que supuso a la gota que colmó el vaso. Una que solo usted sería capaz de asumir. Si desea seguir siendo un hombre libre, envíe otra vez otros 5.000 francos. ¿Será el mismo chantajista de antes?
Envía 5.000 francos en un paquete envuelto en papel de estraza al nombre de Monsieur Dupont a la zapatería. Este es el mismo. La misma carta que le enviaron a la novia. Aún tiene tiempo de pensar en su próximo paso, pero yo no le daría muchas vueltas. Si sus crímenes salen a la luz, no tardarán ni un segundo en dictar sentencia. Vale, aquí hay un chantajista que le está enviando cartas a un montón de gente. Y las mismas cartas, por lo que parece. A un montón de gente, a ver si le paga. Otra carta de extorsión, del mismo estilo de la que le enviaron a Mademoiselle Angeline. ¿Ocultaría el comandante algún secreto? Y si escribió en las cartas, también puede ser. Podría ser que él fuera el que escribiera las cartas y esta sea otra carta que iba a enviar. Lo que pasa es que no tiene sentido, porque se parece demasiado a otra que ya había enviado. No tiene sentido enviar dos cartas iguales. Y eso no es lo que yo quería aquí. Ah. No entiendo cómo han podido dejar la ventana abierta con la nevada que está cayendo. El asesino salió por ahí, supongo. Aunque se supone que estamos en un primer piso. Cubo de metal. Una coctelera, supongo. Un cubo tan grande para una cantidad ínfima de agua. Porque esa agua es esta agua que está aquí. La que falta. O hielo, más bien, más que agua. Ah, no, estamos en la segunda planta. Claro, es verdad que el comandante se alojaba en esta casa, así que tenía la segunda planta. Si el asesino entró o salió por la ventana, pues estaba alto, ¿eh? Estaba muy alto. A ver, ¿qué podemos enlazar aquí? Aquí podemos hacer dos deducciones. Los cubitos de hielo con la alfombra mojada. I should not be surprised by my own skills of the Alguien volcó la cubeta y luego la volvió a colocar. ¿Quién estuvo aquí aparte del comandante? Vale, esa es una. Ah, todavía tenemos dos. Eso significa que de aquí sacamos otra deducción. Podría ser con el yeso roto. Que la persona que estuvo aquí rompió la pared. Things are beginning to pick. Hay indicios de que tuvo lugar un forcejeo entre el comandante y su asesino. Bien. Eso ya no sé, era bastante obvio. Incluso parece un puñetazo eso. ¿Y cuál sería lo siguiente? No sé si... Esto no tiene sentido. This will not get me any closer. Aunque a veces en este juego cosas que no parecen sentido las enlaza y saca una conclusión de ellas. Uh...
aquí, mira. Si alguien se hubiera atrevido a encaramarse por la ventana, se habría llevado los objetos de valor. ¿O no? No tiene por qué. No tiene por qué, a lo mejor no vino a robar. Sencillamente tan fácil como eso. Confirmo sin lugar a dudas que el intruso no entró por la ventana. Ha sido muy irresponsable por mi parte no haberme fijado en la puerta cuando llegué. ¿Qué me falta por mirar? Anything I can... Your help and this... No me parece que me quede algo. ¿Puedo salir de la habitación? Ajá. No hay signo de que se haya forzado ni manipulado la puerta. Y si simplemente llamó y le dejaron pasar, pues sí. Podría ser perfectamente. Vale, ¿qué podemos enlazar? Lo nuevo sería la puerta. ¿La puerta con qué? Con una única herida de arma blanca, claro. Porque el que dejó entrar era un conocido y él no esperaba que le atacase. Por eso solo tiene una única herida. No, pues no. Entonces... Punto de acceso más lógico. La puerta, pero ¿hay alguna puerta por aquí? No. Tiene que ser enlazar este con algo. La ventana, no creo. No. No, no, no. Esto no puede ser. Pues no sé qué hacer. No. Ah, con señales de forcejeo. What a revelation. Las pruebas demuestran que una vez que el asesino entró en el estudio, tuvo lugar un forcejeo, pero no le costó nada entrar. Lo hizo a plena vista. El asesino entró por la puerta que lleva del dormitorio al estudio, pero debo averiguar si lo invitaron a entrar o si se coló sin que el comandante se percatara de su presencia. Podría ser. Pues este está terminado. Anything I can do to help, detective? ¿Alguien más ha entrado aquí anoche? Rehara brought him some ice. Esta noche. Ah, claro, el hielo era para la herida, para la contusión de la cara por la pelea con el novio. And when was that? When he returned from his cigar outside, he asked for something to be brought upstairs to ease the swelling of his face. He would normally smoke only in here. Lady Vandenbosch doesn't like the smell of his cigars in the public rooms. Madame sigue imponiendo sus normas, aunque está en su derecho, pues sí. Your help and si es su casa... are greatly appreciated.
Ahora que sé que el comandante no estuvo solo, debo registrar el estudio a fondo para encontrar pistas sobre la identidad de su acompañante. He investigado el escenario del crimen, pero no logro esclarecer una serie de acontecimientos. Las circunstancias que rodean el asunto del puro del comandante requieren una investigación más concienzuda. Vale, tenemos el estudio. La alfombra... ¡Ah, es una quemadura! El cubo de metal, que sabemos que lo subió con hielo para la herida. Ahora puedo seguir... No lo entiendo, porque antes no podía examinar toda la habitación, solo algunas cosas, y ahora sí, ahora puedo examinarla toda. El abrigo del comandante. Un abrigo andrajoso colgado del perchero. Llevaba la funda del comandante en el bolsillo. La funda del comandante. Ah, la funda del puñal. La funda del puñal del comandante, vale. Ah, puedo enlazar algo, espérate. La herida con el puñal desaparecido. Magnífico. Falta el puñal del comandante y murió por una herida de arma blanca. ¿Se podría tratar del arma homicida? Bien. Cenicero. Un cenicero que rebosa puros y colillas. Me sorprende mucho que el comandante trabajara en un entorno tan sucio. ¿La quemadura esta es del cigarrillo este? Podría ser. Durante la pelea el cigarrillo se cayó. Se lo estaría fumando el comandante. Hubo una pelea, el cigarrillo se cayó. Y el asesino volvió a colocar el cigarrillo en el cenicero. El comandante jamás desperdiciaría un puro. ¿Por qué no se lo terminó? Porque por la pelea. Justamente por la pelea. La quemadura con el puro. The pieces of the puzzle. El comandante estaba fumando, para variar, sí, para variar. Y soltó el puro al suelo. ¿Quién se lo encendería? Ah. Una toalla doblada y sin usar. Ah, una caja de cerillas. Parecía una ficha de dominó, pero es una caja de cerillas vacía. Ah. Un escritorio ordenado y limpio que parece contener documentos muy importantes. Y nada más. No puedo saber qué documentos son. Otra vez, otro atizador. Un soporte de atizador normal y corriente, nada fuera de lo habitual. Menos mal que esta vez nadie ha usado el atizador para algo. Una chimenea llena de mugre. Los leños son antiguos y hay polvo en todas partes. Qué raro que con la que está cayendo, con el frío que hace, no esté la chimenea encendida. Eso es por dinero, es que no tienen un duro esta gente, ¿eh? Es por el dinero. Ah, puedo enlazar dos cosas. Vamos a ver, ¿qué puedo enlazar?
Sí. La chimenea está sin usar y el atizador está sin usar. Y los leños están mohosos. A ver, ¿podemos asociar los leños a ver, la caja vacía con los restos de haber fumado? No. El escritorio está demasiado ordenado. Para colmo, los documentos más recientes se guardan al final del cajón. Parece que otra persona lo ha ordenado a conciencia. El abrecartas. Esta punta apenas irraga los sobres, así que dudo que atraviese la piel, vale. Vale, este con este tampoco. ¿Y los leños mohosos con la punta afilada? Tampoco. No entiendo. Los leños mohosos con la capa de polvo, vale. Magnífico. Pensaba que el comandante mantendría la habitación mucho más ordenada. ¿Y qué más? Falta una. Este con este no. No sé qué. ¿Qué más hacer? No creo. No. Ah, esto ya lo hice. Es que no se me ocurre. This will not get me any closer. Demasiado orden con que han volcado la cubeta. Es a veces la relación es un poquito rara. What a revelation. Han contaminado el escenario del crimen. El asesino tuvo tiempo de limpiar su huella. Yo no le veo el entre demasiado orden y que han volcado la cubeta, no le veo la relación. Han limpiado el escenario del crimen. I should not be surprised by my... Aún no puedo descartar el atizador como el arma homicida. Podría ser. Vale, tenemos que hablar. A ver, tenemos aquí algo que preguntarle. A Archibald. Para tratarse de una casa de tanto prestigio, el estudio está bastante descuidado. As I said, Mr. Hagen did not allow the staff in here alone, besides me. He was very clear on that. Have the staff ever given him reason to not trust them? Nothing has ever been brought to my attention, but he was very clear no one was to be in here without his permission. I suppose it is not unreasonable. I would have thought with his military past he would have kept it immaculate, with not a speck of dust or hair out of place. But the fireplace, for instance, says otherwise.
I haven't seen it lit since he has been with us. Even in the colder months. It's been in this state for some time. Your help and discretion in this matter are greatly appreciated. La chimenea sin usar, ¿con qué? ¿Con el atizador? I must take a different approach if I... Con que han limpiado el atizador. Tampoco. Pues no lo sé. Con los leños. Tampoco. A ver qué es. Caja vacía. Que la chimenea lleve siglos sin usarse, sin encenderse, no significa que la caja de cerillas esté vacía. Sigo sin entender alguna relación que hace. Another success. I never... No veo ningún objeto para prender fuego, ni encender un puro. Puede que usara la última para encender ese último puro. Eso no lo sabe. No hay objetos para encender fuego. Pero hay restos de haber fumado. Eso sí tiene sentido. The pieces of the puzzle are... No tenía forma de encender el puro. Otra persona le tuvo que dar fuego. Alguien de su plena confianza. ¿Quién estuvo en el estudio? Alguien le encendió el puro. Alguien que el asesino entró por la puerta principal. Some would say a lucky guess. Alguien le encendió el puro y lo atacó cuando menos se lo esperaba. ¿Qué más me chirría aquí? El comandante conocía a su asesino. ¿Con un puro a medio fumar? No. Restos de haber fumado. Tampoco. I cannot see the logic. No, no se me ocurre. ¿Este con quién? ¿Con qué han limpiado la escena del crimen? Wow. El asesino debe andar cerca, porque le encendió el puro tranquilamente y limpió el escenario del crimen sin prisa. ¿Quién podría ser? Aún no hay ni rastro del arma homicida, aunque debo descubrir la identidad del asesino. No me cabe duda de que sigue en la mansión. Pues sí. Venga, mis pequeñas células grises, hay que resolver este misterio. Vamos a hablar con Archibald. Ah, otro mapa. No esperaba tratar con un caso de asesinato cuando llegué a la mansión, pero no hay prueba de que se le resista al gran detective Poirot. ¿Qué nos queda? Se ha activado... Esto que ya lo teníamos de antes. Posibles móviles del crimen. Pues todavía no sabemos nada. Sabemos con qué... Bueno,
con qué lo mataron, no todavía. Sabemos cuándo, sabemos dónde. Tenemos algunos objetos, algunos documentos. Falta el qué, que no está claro si puede ser el puñal o el atizador. Y nos falta descubrir quién y por qué. Y el cómo. El cómo lo tenemos aquí. He recopilado toda la información y las pruebas pertinentes. Me gustaría registrar su habitación, por favor. As you wish. Queda completamente descartado que el asesino entrara en el estudio del comandante para robar objetos de valor. Ahora me queda discernir si entró con intención de matarlo o no. Han manipulado el estudio tras la muerte del comandante, lo que significa que el asesino tuvo tiempo de regresar al escenario del crimen para eliminar pruebas. El asesino entró desde el dormitorio. A lo mejor encuentro algo allí que olvidara limpiar y que pueda darme alguna pista. Debería revisar las pistas que encontré en el estudio antes de continuar. Otro mapa. Si el asesino sigue en la mansión, debo considerar sospechosos a todos los invitados y abordarlos con cautela. Una carta, tenemos una carta. Otra carta dirigida al comandante. ¿Alguien solicitó sus servicios en la huelga de los trabajadores? Félix, sé que hay ciertos asuntos de negocios que te motivan a involucrarte aún más en las huelgas en las fábricas, pero créeme, te conviene mantenerte al margen. La labor de Monsieur Bex en el sindicato ha abierto los ojos a los trabajadores y por fin han dado el paso. Van a exigir el trato digno que se merecen y que les ha negado durante tanto tiempo. Ya ha prendido la llama de la revolución. No te conviene estar cerca cuando el fuego se descontrole. Sé que en su día te consideraba un hombre justo y honorable. Espero que mantengas parte de esos atributos y te retires. Debo revisar la información que he obtenido de cada invitado. Quizá encuentre algún hilo del que tirar para descubrir la identidad del autor de la carta. Va a ser... A ver... ¿Podría ser Margot? Zack no. Y Gideon tampoco. O Hugo, que es el líder sindicalista. Vale, puedo enlazar una cosa aquí. La amenaza de huelgas, ¿con quién? ¿Con que Hugo es líder sindical? No. Con que Gideon apoya a los sindicatos. Tampoco. Tampoco. Este con este va. Podría ser este con este o este con este. La única persona que simpatiza con los sindicatos es Gideon.
Tampoco, no, no es la única. Hugo también. Vale, ¿qué más tenemos por aquí? Otra ventana. Ajá. La nieve ha formado un manto blanco precioso que se extiende por los terrenos de la mansión. Y otra plantita. A ver lo que dice de esta. Lo mismo de siempre. El cajón. Vaya, vaya. Más de un caballero se disputa el afecto de Madame Van der Bosch. Comandante Haven, disculpe que vaya directo al grano, pero hay un asunto en lo referente a Madame Van der Bosch que requiere su atención y exige un nivel de comprensión mutua y respeto entre los dos. Me hago cargo de la ayuda que le ha prestado a Madame, a su familia y a la propiedad, y también me consta que usted está al corriente de que en su día presté todo mi apoyo a Madame y al vizconde, con quien compartí una relación de amistad y otra de índole empresarial. Comprenderá así pues que me sienta con el deber de seguir ayudándola para que el apellido Van der Bosch conserve el prestigio del que siempre ha gozado. Esta carta, bueno, ahora lo miramos, pero creo que sé quién la ha escrito. Aclarado este punto, debe saber que no siempre se puede separar los negocios del amor. Y ese es precisamente mi caso, sí, ya sé quién es. Cassandra y yo compartimos un vínculo que pocos conocerán en la vida. Entiendo que usted siente lo mismo, pero lo que para uno se trata de mera lujuria, a otros les enardece el corazón. Goza usted de mi respeto por sus hazañas bélicas y la generosidad que ha demostrado con Madame. Pero le pido que olvide lo que usted considera sus responsabilidades en la casa y permita que Madame tome una decisión. La que resulta evidente para todas las partes. Confío en su discreción al respecto de esta misiva. La palabra de un caballero basta para garantizar nuestro acuerdo. Se la han jugado mucho al provocar así al comandante, y más habida cuenta de su posición en la casa. Este, el que ha escrito la carta, es... Este, es Ernesto. Este ha escrito la carta. Aquí, bueno, aquí lo dice: Ernesto admira mucho a Cassandra y posee varias fábricas. Y no sé si lo dirá por aquí. Ernesto presta dinero a la familia, que también lo ponía en la carta. A ver, menciona que ha ayudado a la familia, menciona eso por Cassandra, y sabemos que es Ernesto. Entonces no sé si hay que enlazar. Come, my little gray cells. I must take a different approach if I... Ah, eso sí. Uf, nunca está claro con qué tienes que enlazar. Tuvo que haber algún tipo de rencilla entre Ernesto y el comandante. Seguro que Archibald lo sabe. Bien, se lo preguntaremos. Rifle de caza. Con este arma cazaron buena parte de los animales tan espectaculares que decoran la estancia. ¿Qué es esto que está aquí arriba? Ay, no se ve bien. Ni idea de lo que puede ser.
son los pies de algo, pero podría ser, tiene pinta de ser un primate por el tipo de manos. Habrán colgado un mono ahí. A ver, cabeza de animal disecada. No sé si me atrevería a enfrentarme a semejante bestia. Han escrito una carta bastante amenazadora a nombre del comandante F. Hagen. A la atención del comandante Hagen. Jamás pensé que redactaría esta carta, pero dadas las circunstancias no me queda más opción. Madame van der Bos y yo nos conocemos desde hace muchísimo tiempo, así que como comprenderá, no puedo seguir de brazos cruzados y tolerar que la maltrate de esa manera. Este va a ser el mismo. Me consta que usted ha mantenido una buena relación con mi querida amiga, que le ha brindado su generosidad y que probablemente ella no había podido seguir adelante sin su ayuda. Sin embargo, eso no justifica que la trate de una forma tan mezquina. El día que falleció el vizconde, juré que protegería a Cassandra y a Angeline, y he mantenido mi promesa hasta ahora. Usted sirvió en el ejército británico. Él se comporta más como un borracho que como alguien de su categoría. Su actitud no tiene cabida en nuestra sociedad, y mucho menos en casa de Madame. No se moleste en responder, porque no le hago una petición, sino una exigencia. Admita sus errores y por su bien, enmiéndese cuanto antes. Da Silva sí que me podría sonar, después de ver estas cartas, sí que me podría sonar como el asesino, ¿eh? El autor menciona comportamientos abusivos, no profundiza en detalles, pero resulta intolerable que alguien trate así a una mujer. Sí que me... Ernesto sí que... podría ser el asesino, ¿eh? Una persona cercana a Cassandra. Some would say a lucky guess. Margot recalcó su actitud protectora hacia Cassandra. Se lo ha debido tomar muy a pecho. ¿Esa carta era de Margot? Sí. Podría ser ella también otra candidata a asesina. Ya tenemos dos sospechosos. A saber cuántas expediciones y viajes se han planeado mientras disfrutaban de los contenidos del mueble bar. Y parece que no hay nada más en toda la habitación, ningún objeto. Vale. Vamos a hablar. Aquí está. Un archival. ¿Qué me puede contar sobre las relaciones del comandante con los invitados? The male guests, I believe, he knows in a business capacity. But I'm afraid that's all I know. I will add, though, he has not always been the easiest man to get along with. You are talking from personal experience of working for him. I am head butler to the Van den Bosch family in their home. He has made himself comfortable, but to me he still remains. ¿Qué me puede contar de la etapa del comandante en el ejército? Not much I couldn't tell you. As soon as he found out my father was in the army, his stories never stopped. I am sure an officer of his rank must have many a tale. A tale is a fitting description. Not so much a pinch of salt, more like a bag is needed listening to them. ¿Qué me puede contar sobre Monsieur da Silva, el comandante, y Madame van der Bos? You've lost me. I struggle to believe they were both helping her out of the kindness of their hearts. Could they have been fighting for the Madame's affection? Ah, that didn't take you long to spot.
La ambigüedad de Monsieur de Sterling lo dice todo. Quien calla, otorga. Your help and discretion in this matter are greatly appreciated. Vale, ¿qué tenemos por aquí? Sabemos que... Cassandra tiene varios admiradores. ¿Eso lo podemos mezclar con qué? Con varios, por ejemplo... Con este. The pieces of the puzzle are Ahora que sé los sentimientos que alberga Ernesto hacia Cassandra, pero eso ya lo habíamos deducido, vamos, hace ya tiempo. Deduzco que se trata de él, en serio. Magnifique. Ay, Dios. La escribió Ernesto, eso ya lo sabíamos. Los invitados no tienen ningún tipo de simpatía hacia el comandante. Y esto que lo enlazamos con el asesino sigue en la mansión. Y que es uno de los invitados, eso también lo sabíamos. Another success. Hay muchas probabilidades de que uno de los invitados haya asesinado al comandante. Debo iniciar mi investigación de inmediato. Uf, este por ahora es un poquillo lento, ¿no? Por las pruebas que he encontrado en el estudio y el dormitorio del comandante, además de por lo que han contado los invitados, debo centrar mi investigación en Mademoiselle Van den Bosch. Monsieur da Silva, la Comtesse de Vos y Monsieur de Mir. Vale. Da Silva y Margot son las que han escrito las dos cartas. Y estaban bastante enfadados. Vale, el chantaje creo que se va a quedar para el final. Después de investigar el asesinato. Certainly. No tengo nada más que investigar aquí. ¿Sería tan amable de reunir a los invitados? As you wish, detective. No va a haber una respuesta sencilla para lo ocurrido. El comandante no parecía gozar del favor de los invitados. Hay muchas preguntas sin responder. Ah, capítulo 4 ya. Los interrogatorios. The guests are waiting for you, detective. I informed them of what has happened, but divulged no details. Adiós a la oportunidad de pillar a alguno con la guardia baja. Menos mal que me guardo más de un as en la manga. I am most grateful. Madame Van den Bosch is here also? She's in her room with Miss Angeline. It may be better to speak with them privately tomorrow. Oui, merci. I shall come find you again once my questioning is complete. Primero debo verificar las coartadas de los invitados. Una vez que confirme dónde han estado todos esta noche, podré deducir quién tuvo la ocasión de asesinar al comandante. He concluido quiénes son mis sospechosos principales tras analizar las pruebas del escenario del crimen, pero a lo mejor cambio de idea cuando hable con ellos. Pues sí, la verdad es que las pruebas no son muy concluyente, bueno, son solo sospechas, sobre todo de Ernesto y de Margot. Están todos, pero bueno, sí, tendré que, aunque me tenga que centrar en algunos, tendré que mirar todo. Interrogarlos a todos. I'm afraid our conversation is of a more formal nature this time. So the Major was murdered? It appears so. You can't think that I did it, though.
I will be questioning everyone over the course of the evening, and your cooperation will certainly speed up that process. Además de hablar conmigo, ¿qué hizo usted antes de la cena? I was here in the salon, minding my own business, enjoying my own company. Vale, estaba solo. Mal rollo, cuando están solos no sabes si dicen la verdad o no. Minding your business from whom? Comtesse, what's her name, and my brother. Apart from wanting to congratulate him for a great right hook, there was nothing I had to say to him. Comtesse de Vos? Ah, pues no estaba solo. You were here? If she had taken a moment to notice anything besides herself, she will tell you I was here the whole time. I think that is all for now. Merci for your time. Vale. Zack estaba con Margot y con su hermano. En el salón. A ver, Hugo, ¿qué dice? Bonsoir, Monsieur Beckers. Merci for speaking with me. Monsieur Poirot, or should it be Detective Poirot now? Detective Poirot is perfect, merci. I would like to begin with a few questions. Go right ahead, Detective Poirot. ¿Me puede indicar dónde estuvo antes de la cena? Todo el mundo le va a preguntar lo mismo. The Major's ego, as well as his face take a bruising. And then I made my way to the library. Well, you spoke with Mademoiselle Conrad. And yourself, yes. We were the only two that you spoke with. One of the servants bought me a drink and I was telling her about the benefits of joining a union. She didn't understand what it truly meant to be a part of something. Something bigger than just her. I was trying to explain to her how... Monsieur. Oh, yes, it was just the two of you and the servant. Qué raro que no recuerde haber visto a Monsieur da Silva en la biblioteca. And you are sure there was no one else present? I'm not sure what you're getting at, detective. You were there. Es verdad. ¿Para qué preguntas si tú estabas allí? Merci, Monsieur Beckers. It has been a most enlightening conversation. Vale, Ernesto. Este es uno de los sospechosos. Monsieur da Silva, merci for obliging me. A detective comes to a party and a dead body shows up. Coincidental, don't you think? A man's death is not a matter to joke on, monsieur. Who said anything about a joke? I am saying what I see. Then perhaps you can tell me what it was you saw this evening. ¿Dónde estuvo antes de la cena? Following whatever that was in the hall, I moved to the library. Sí, lo vimos allí. Is there anyone that can confirm that? Miss Conrad and Beckers were in there, arguing about something. The books held my interest far more than their conversation. You did not speak with them until... I had no reason to get involved with their little spat. It was clear they didn't want me to hear, and that suited me just fine. Merci for your cooperation. Vale, a ver dónde estaba Gideon. Monsieur Demir, I am sorry your celebrations have taken a rather dark turn. As am I, detective. I hope we will be able to bring this investigation to an end post-haste. With your cooperation, I will do my very best. Además del rato del vestíbulo, ¿dónde estuvo antes de que nos llamaran para cenar? I was here in the salon. I thought I would have a moment of peace to calm myself. But the Comtesse and my brother followed behind. Did they inquire into the reasons behind the fight in the hall? I think they both saw it as some light entertainment, more than anything else. The Comtesse does not strike me as one to enjoy violence.
And not so much violence, but karma for the Major, perhaps. You did not hear how he spoke to my wife-to-be. She is still rather upset about the whole thing. If you would be so kind as to stay here, I may require your help further. Countess, I am sorry our next conversation must be under such formal circumstances. It is not the first time Felix has ruined a good party. The current state of tonight's celebrations is the least of my priorities, Countess. Well, it's at the top of mine, Detective. I did not come here for a wake. Perhaps then we should proceed with my questions and you can get back to celebrating. It would be my pleasure, chérie. Después de hablar conmigo, se quedó en el salón hasta que se sirvieron la cena. I did. I thought by staying in one place, it would be easy for the staff to bring me my drinks. How wrong I was. And who else was present in here? The handsome groom-to-be and his brother, although Zakaria, is it, made a rather sharp exit at one stage. Did he say where he was going? He barely said two words to either of us. I think he was more concerned with his drink. Zack es un borracho, pero vamos, pero borracho. Otra persona más que se dio cuenta de lo que bebía. A nadie parece sorprenderle, ¿no? A nadie le sorprende. Merci, Countess. If I have any further questions, I shall be sure to come and find you. A ver, Jackie, con esta no hemos hablado mucho, ¿eh? Conrad, I am sure you understand the delicate nature of the situation. I knew I had seen your face before. You were just an officer when that story hit the paper. You have a très bon memory, mademoiselle. That was a long time ago. You can't escape the past, especially when you go and do something like that. That is very true, but one can learn from it and create a better future. What would you say to an Please, mademoiselle. Catching the Major's killer is my sole concern right now. Now, if you would be so kind, I have some questions for you. Dígame qué hizo en la casa desde que llegó. I arrived, unpacked my bags in my room, and made it downstairs just in time to see the Major take a right hook from Gideon. And then I went to check out the library. And you were joined by Monsieur Beckers. And Ernesto, or Monsieur de Silver, as you say. But after he ignored my attempt at pleasantries, I left him to his book in the corner. And your conversation with Monsieur Beckers that I... You are a persistent one, aren't you? Makes sense now I know who you really are. You'll just have to wait and read about it in the paper like everyone else. Mademoiselle Conrad sigue sin soltar prenda sobre su discusión con Monsieur Beckers, pero por el comentario que ha hecho sobre el periódico parece que va a ser un auténtico bombazo. You have been most helpful. I request you do not go too far. Merci. Uy, me he pasado. Tenía que haberlo hecho esto poco a poco, en vez de liarla, en vez de hacer todos los interrogatorios y luego venir aquí. A ver. This will not get any close. I should not vale. Be surprised by my own skills of deduction. Jack y Hugo confirman la presencia del otro en la biblioteca. Si ya lo sé, si nosotros estábamos allí. Poirot ya estaba allí. Vale, a ver qué más. Margot con Gideon. What a revelation. Margot y Gideon confirman la presencia del otro en el salón. I cannot see the logic in this. Zack con... aquí. The pieces of the puzzle. Ambos confirman la presencia del otro en el salón.
no sé si este con este. Is there no. some... Ernesto con Jackie. Things are beginning to be... Los dos confirman la presencia del otro en la biblioteca. Y quedan dos. No sé si el azar estas dos. No. Estos dos. I must take a no. different approach if I am. No sé cuál es el azar. Thought and fact. Zack se ausentó de la fiesta con Gideon, vio a Margot y Zack. Magnifique. Margot afirma que Zack se ausentó del salón, pero Gideon no lo mencionó. ¿Alguien puede corroborar haberlo visto en aquel momento? Zack se ausentó durante un breve periodo de tiempo. Pues podría haber sido él. Aunque asesinara al comandante, registrar todo, dejarlo todo en su sitio y luego ir a la otra habitación y también dejarla toda ordenada, eso no se tarda poco tiempo. Ya no se me ocurre qué más. Esto no creo, esto será... Esto es solo para la pregunta, no creo que haya que enlazar esto con nada. Pues ya no se me ocurre el qué. Come, my little Grace. I cannot see the logic in this. No tengo ni idea. I must take a different approach. Ernesto se aisló en la biblioteca y habló con Jackie conmigo. I should not be surprised. Hugo olvidó mencionar haber visto a Ernesto en la biblioteca. Vale, pues tengo que hablar con Hugo y con Zack. I'm an open book, Poirot. Cuénteme su versión de los hechos. I told you already. I was here in the salon. And you did not leave even once. Well, I had to use the bathroom. I didn't realize I had to update you every time nature called. You may keep your calls of nature to yourself, merci. And then you returned to the salon. If you don't believe me, ask Archibald. He saw me on his way up to the study. I think that is all for now.
Vale, esto desbloqueado. Preguntarle a Archibald si lo vio volver del baño. Vale, hablemos con... ¿Quién teníamos que hablar además? Con Hugo. Whatever you require, detective. ¿Podría darme su versión de los hechos? Sé que está acostumbrado a tratar con criminales. No todos ocultamos algo, bueno. For your sake that you do not hide anything from me. What is it you think I'm hiding? I struggle to believe you did not know of Monsieur da Silva's presence in the library. Is that what this is about? I saw him hiding in the corner, pretending to read. I'd be surprised if he even could. I did not speak to him, and he certainly didn't make any attempt to speak with me. Monsieur Demir invited you here to speak with him. You didn't see that as a fitting time to? I was speaking with Jacqueline, and quite frankly, I was in no mood to be dealing with that man. Monsieur Beckett es un hombre valiente y seguro de sí mismo, pero a la hora de la verdad se achanta. Merci, Monsieur Beckett. It has been a most enlightening conversation. Falta hablar con Archibald, nada más. Estaba aquí. Can you confirm seeing Monsieur Demir in the hall this evening? Zachariah, yes. I was on my way with a bottle of whiskey to the Major. He shouted a rather ignorable greeting to me and asked for directions to the bathroom. I presume you showed him the way? Aye, Detective. I showed him to the hall bathroom. I didn't think it was wise to attempt the stairs, not in that state. Ah, tengo dos enlaces. Archibald vio a Zack cuando se ausentó. Come, no. No, este va con este. Este va con este. Another success. Archibald confirma haber visto a Zack fuera del salón, aunque de pasada. Eso no significa que fuera al baño, porque él no lo vio entrar en el baño. O al menos no lo ha dicho. One would say a lucky guess. I would say... Gideon, Zack y Margot coincidieron en el salón. Tiene que haber otro culpable. Order and method. ¿Qué más queda por enlazar aquí? Queda una cosa. Este no creo, ¿no? Get me any club. ¿Este con este? No, tampoco. Estos dos. Hugo vio a Ernesto de pasada. ¿Y qué tiene que ver con la discusión entre Hugo? Es que no entiendo. A veces enlaza cosas que no entiendo. I should not be surprised, but... Hugo y Ernesto confirman la presencia del otro en la biblioteca. Sí, ya lo sé. Eso ya nos han dicho. Some would say a lucky guess. I would... Hugo, Ernesto y Jackie confirman sus versiones de los hechos. Debo buscar al responsable en otra parte. Todos los invitados han confirmado las coartadas de los demás con solo ligeros minutos de diferencia. Eso sí que no me lo esperaba. No puede ser, aquí hay algo y no cuadra. No ha dado resultado. Quizá deba optar por un enfoque más directo. Por ejemplo, abordar sus posibles móviles. Pues tenemos entonces... A ver...
Tenemos los móviles de cada uno. Vale, sabemos que Gideon y su hermano se pelearon con él. Y algo pasó en la guerra, porque Zack era médico en la guerra. Y algo pasó, que lo dejó... Por eso bebe tanto. Porque algo pasó en la guerra con el comandante. Ernesto ha ayudado a la familia y quería que el comandante se quitara de en medio. Y Margot también lo mismo. Y Hugo y Jackie no sé qué tienen que ver con él. Absolutamente nada. Vale, no aparece nada por ahora. ¿Y ahora qué? ¿Volver a hablar con todos de nuevo? Me quedan algunas preguntas, dice. Venga, otra vez a volver a hablar con todos. ¿Ha hablado con el comandante esta noche? Why would I? I've got nothing to say to him. Except maybe to keep his hands off what is ours. What is yours that he could want? Money, of course. Why do you think he has been suckling at the Van den Bosch for so long? He's bled them dry, and now they will all do the same to our money. Our? My father's, Gideon's, it's all the same. Usted y Monsieur Gideon no se lleva muy bien, ¿no? When you have not been on level playing fields for years, it's hard to have a fair game. I am afraid I do not quite understand. If we're playing golf, he has a full set of clubs and a caddy in the form of my father, and I have the old split putter. Make sense now? Perfectly. Semejante hostilidad hacia su hermano trasciende lo puramente fraternal. I think that is all for now. Merci for your time. ¿Y qué tiene que ver eso con el asesino? Claro, si Gideon es el que hubiera muerto, sí tendría sentido esto. Pero no estamos hablando de la muerte de Gideon. Bueno. Whatever you require. ¿De qué conoce a la víctima? I know that I don't think or didn't think a great deal of him. I'm just sorry I didn't get the chance to tell him what I thought. The man has recently been murdered. Someone must stand up to men like him, with their crooked dealings and lack of, well, any compassion at all. Another rousing speech, monsieur. It's the truth. If you knew what I know, maybe he wouldn't be dead, but behind bars instead. Vino por parte de Monsieur Demir, ¿no? Yes, Gideon invited me. If you will recall from our previous conversation, we have been working together and he thought now would be a good time to discuss matters. To discuss business at the celebration of his engagement? We're all here, so what better time? He thought Da Silva might even let his guard down if he was in a more jubilant mood. It would be wise to not continue to ignore us any longer. And what business was it that was so urgent? We're trying to resolve the worker strikes. It has gone on long enough. Now is the time for him to listen to our demands so we can put an end to it all. Put the violence and upset behind us. Percibo que alberga usted cierta rabia hacia el comandante. Anger, yes, but that's all. I wouldn't kill a man. You must see why this leads me to have suspicions. You can't honestly think I did it. I am a man of peace. I make changes with words. Not with violence. Ha sido mencionar al comandante y Monsieur se ha puesto automáticamente nervioso y a la defensiva. Entonces, ¿hay visos de negociación con Monsieur Da Silva? I am fighting for the basic rights of our workers, nothing more. If he can't see that, he is a lesser man than I already thought. And where does Monsieur Gideon fit into the negotiations? And his brother? His brother? I didn't even know he had a brother until I arrived here. Gideon certainly hasn't talked much about him. I get the sense there's not much love lost between them.
¿Cuándo vio al comandante por última vez? Last I saw, he was outside having a cigar. Oui, I spoke with him myself, but that was some time ago. He does love a cigar. You'd have to stand out in those conditions. I could barely see him through the snow. Merci, Monsieur Beckers. It has been a most enlightening conversation. A ver qué dice de este. Vale, ya sabemos que Gideon estaba a favor de hacer negociaciones. Sí, para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, vale. Está claro que se guarda información muy jugosa sobre el comandante. Hugo dice que se ha calmado, pero a mí no me queda tan claro. Tengo que volver a hablar con Zack otra vez, ¿por qué? Venga, vamos a volver a hablar con Zack de nuevo. ¿Qué le vas a preguntar? I'm an open book. Todos los invitados están al tanto de su relación con su hermano. That doesn't surprise me, and yet no one actually asks. I am asking now. I should have expected that, shouldn't I? What is there to say? We used to be close, but not so much anymore. I would find it very helpful if you could at least elaborate on your relationship. He went to school, got an education, and was the apple of our father's eye. I went to war. See the difference now. Monsieur vuelve a mencionar su pasado en la guerra. No pretendo infravalorar sus esfuerzos por este país, pero parece que no ha pasado página aún. Que no logra deshacerse del recuerdo del campo de batalla. I think that is all for now. Merci for your time. Zacaría le guarda rencor a Gideon. Vale, sigamos. Ernesto ahora. More questions. ¿Podría describirme su relación con el fallecido? Felix, I didn't know him that well. We spoke a handful of times. I met him through Cassandra. I thought him to be rather pompous. But you remained polite, as any gentleman would. Of course. La tónica general es que el comandante no le cayera bien a nadie. Aunque no me han dicho ni un comentario positivo, aún no me han dicho ningún comentario positivo sobre él. Pues sí, no parecía que cayera bien a nadie. ¿Por qué no me habla de su relación con Madame Van den Bosch? What is there to say? She's a remarkable woman, and I admire her. Even after Edwin's death, she held herself with such poise. It sounds as though you hold her in the highest regard. And why shouldn't I? Women these days could take a leaf out of her book on how to present themselves. Ha dicho que habló con el comandante unas pocas veces. ¿Recuerda sobre qué? He had approached me about doing some business together. I like to know who I'm getting into bed with first. And you both went ahead with your business venture. Not so much a business venture, more security related. But there is no need to discuss that any further. Is there something you wish to remain hidden about your partnership, monsieur? It was far from a partnership. I hired him to run security at my factories. If the workers were going to get violent, I wanted to make sure I was ready to protect my property. Por eso Hugo está enfadado con él.
Porque el comandante era el que suministraba guardias de seguridad en las fábricas donde había trabajadores que estaban en huelga. Tanto usted como el comandante han apoyado mucho a Madame Van der Bost estos años atrás, ¿no? That is correct. And the reason for your support was always of a purely platonic nature. If you're trying to insinuate that I was expecting something in return, you can remove your head from the gutter. I meant no offense. I'm only trying to understand the dynamic of your relationship. Voy a tener que abordar este asunto de otra manera. Quizá pueda preguntarle a la condesa. Merci for your cooperation. Ahora hay que ir a hablar con la condesa. Venga. El comandante tuvo algo que ver con la huelga de los trabajadores. Sí. Por eso Hugo está enfadado. Pues mira, esto podría ser un enlace correcto, pero no, no tenemos nada que enlazar. Vale, tenemos que hablar con Margot y con Jackie sobre que Ernesto asegura que solo la quiere como amiga a Cassandra. Vamos a ver si es verdad. I am all yours, detective. ¿Reprochó alguna vez al comandante cómo trataba a Madame Van der Bors? Why would I actively choose to speak to that wretched man? You were quite adamant of your protection of Madame. If he was as awful as you portrayed him to be, there must have been some words spoken, or perhaps written? Ahí está la carta. Ella escribió una de las cartas. He was quite aware of how I felt towards him, and the lengths he has gone to remain close to the family. That is all that needs to be said. I must admit, I would not want to be on the receiving end of your tongue's wrath, Countess. Wise thinking, detective. Supongo que se habrá percatado usted de la ausencia de Madame Van der Bos. I imagine she will have shed a tear for him, but she should not waste any more. You don't think she would, or you don't want her to? I have made it quite clear what I think of that man, alive or dead. I would not want her to waste anything further on him. No sé quién tiene la lengua más viperina, si Madame Van der Bos o la condesa. Desde luego, se disputan de cerca el primer puesto. ¿Qué me dice sobre la relación de Madame Van der Bos y Monsieur da Silva? What of it? Do you believe there was something more to their friendship? As I have said, detective. No, que va. I'm not one to gossip. I would not even consider your name and that word in the same sentence. Because it is not gossip when it's the truth. Yo no diría lo mismo, pero ha sido una buena jugada para justificar su lengua viperina, lo admito. Why else do you think he would stay around for so long? Yes, he was a friend and partner to the Viscount, but it is plain to see it is Cassandra's partnership he longs for. Ha comentado que el comandante no se quería despegar de la familia. ¿Por qué? He was a disgusting leech that was driven only by money and power, like most men. I can assure you, not all men are concerned with such egotistical wealth. That may be, but they are few and far between. I believe you are a special case, Detective Poirot. It is not the first time I have been described in such a way. Embrace the compliment, Detective. You have set yourself apart from the horrid crétins that seem to somehow make their way into positions of authority and power. And that is what the Major was doing? Using Madame Van den Bosch as his ladder to the top? You are finally seeing the man he was. A weak and self-indulgent social climber. La condesa me ha abierto los ojos a las verdaderas ambiciones del comandante con la familia Van den Bosch. Me pregunto si Madame es consciente de su avaricia y su ambición de reconocimiento. Merci, Comtesse. If I have any further questions, I shall be sure to come and find you. Vale, tenía que hablar con Jackie también. Ah, bueno, espera, antes de eso. No vaya a ser que tenga que enlazar algo
Que no me pase como antes, que tenía que enlazar 6 cosas a la vez. Vale, esto ya lo sabíamos. Margot y el comandante se llevan a matar. También lo sabíamos. Apunta a ciertos problemas entre Cassandra y el comandante. ¿Qué problemas? Vamos a hablar con Jackie ahora. You came to the right place. ¿Qué sabe de la víctima? I know that he was not the good and honest man he liked to think he was. In what sense? If you spoke to him for longer than 5 minutes, you'd know. I've met people in dark alleys I trust before him. And on the occasions when you did speak with him, what was discussed? I'm sorry, Poirot. If you're looking for a deep-seated secret between me and him, you're going to be disappointed. Mademoiselle Conrad se ha visto venir la pregunta. Sabe perfectamente qué decir y qué no. Va a ser un hueso duro de roer. Bueno, es periodista, así que... sabe hacer preguntas. Y sabe cómo no responderlas. Por cómo hablaban, supongo que conocerá bien a Monsieur Beckert. ¿Me equivoco? That man has got some real anger issues. I get why he's frustrated. He's trying his best for the workers, but holding on a rage like that, something's gonna burst. Un hombre que se reprime de la rabia y un cadáver. Hasta el detective más novato vería la conexión. No sé yo si Hugo puede haber matado al comandante. Ya que parece saber tanto sobre los invitados, ¿qué me puede contar sobre Monsieur da Silva, el comandante, y Madame Van der Bos? A ver si me dice algo. A ver, eres periodista, o sea, básicamente sí que eres una máquina de cotilleo. I can assure you it is not a case of gossiping. At this point, everything may be relevant to my investigation. So I would be helping you potentially solve a crime? You should have said that off the bat. To say he's smitten is an understatement. I reckon he's been wanting her for years. I see. Madame does not feel the same? Doesn't look like it. If she did, she would have said something about it, right? ¿Qué opinas sobre la condesa? Agradecería mucho que compartiera sus impresiones conmigo. I don't know if you really would. She's got a mouth the size of Texas, except when it comes to truths about her. She wants everyone to think that she's the savior of these girls at the shelter. But there's a side to her I don't think anyone gets to see. And what side is that? One that she is keeping tucked away under her very expensive dress. Solo se me ocurren buenas palabras para su trabajo en el refugio de mujeres. Aunque hubiera una motivación egoísta detrás, su labor es encomiable. You have been most helpful. I request you do not go too far. Merci. ¿Qué tendrá que esconder la condesa? Podemos enlazar dos cosas, a ver. Jackie y la condesa. A ver, la amistad entre Ernesto y Cassandra. Ernesto considera a Cassandra como algo más que una amiga. Vamos a enlazar este con este. Magnífico. Ernesto ha ocultado su amor toda la vida. Puedo usar dicha información a mi favor. Vale. ¿Cuál es el otro? Jackie no confía en el comandante. ¿Y lo podemos enlazar con que el comandante se aprovechaba de Cassandra? No. Eso no. No, tampoco. Jackie afirma que Margot oculta información. Hugo asegura que se ha calmado y con la frustración de Hugo. A ver, sí. Hugo asegura que se calmó tras la discusión con el comandante, pero Jackie lo niega. Bien, ¿qué tenemos aquí? Hugo mintió sobre su estado de ánimo. Vale, tampoco significa que lo haya matado. ¿Qué me queda? Hablar con Ernesto ahora. Y con Margot otra vez. Bueno, vamos a hablar primero con Margot y luego con Ernesto.
I am all yours, detective. Condesa, me dio a entender que el comandante y madame mantenían una relación estrecha, pero afirmaba usted que también era agresivo con ella, ¿no? Comtesse, you gave me the impression the major and the madame were close, but there were times where he acted rather aggressively to her, n'est-ce pas? I'm sorry, detective, but I did not mean to give you such an impression. Me he entendido muy bien con la Comtesse. Se nota que le gusta el filtreo y que la halaguen. Si continúo agasajándola, me revelará la información que necesito. Vale, pues halagador. Obviamente la opción halagador es mejor. No, le pido perdón yo. Posiblemente me equivoqué. Seguro que una mujer de su calibre nunca daría a entender nada que diera lugar a equívocos. Ever the charmer, detective. I would talk more on it, but I'm afraid Cassandra would think I am talking about her behind her back. La condesa sabe algo más, pero se niega a hablar de ello. Sospecho que pretende llamar la atención más que otra cosa. Quizá pueda aprovecharme de la situación. Amenazador no creo que deba usar. Persuasivo mejor. Usted se preocupa muchísimo por Madame Van der Bos. Solo vela por su bien, ¿no? Si me ayuda, contribuirá a disipar cualquier tipo de sospecha contra ella. It is not often I am swayed so easily. I applaud you on your willingness and persistence. From day one, I was wary of his intentions. And it was not long before he showed his true colors. If it is a tear she sheds, it should be one of joy that he is out of her life. I understand your feelings towards the Major, but perhaps there was... He was a bully. He took his shortcomings out on her, and she sat there and accepted it. I never thought I would see the day. Perhaps now she will be able to see the man he truly was. Karma will always catch up to you. Merci, Comtesse. If I have any further questions, I shall be sure to come and find you. A ver. El comandante maltrataba a Cassandra, confirmado. Sí, no lo habían dicho ya. Margot me ha contado la verdad sobre el trato que le dispensaba el comandante a Cassandra. Me queda hablar con Ernesto, nada más. More questions, I suppose so. Disculpe que insista tanto, pero Madame Van der Bos y usted... Mademoiselle Conrad was quick to talk of your hidden feelings towards her. Perhaps only hidden to Madame Van den Bosch herself. What has this got to do with the Major's death? Does Cassandra know you have spoken to others about this? I have only tried to help her. Solo le he hecho una pregunta. No se ponga nervioso. Su respuesta me ayudaría mucho. There may be some feelings there, but Madame Van den Bosch does not know of them, and I trust that it will remain that way. Merci for your cooperation. ¿Y ahora? Y ahora entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Volver a hablar con todos de nuevo? Yo creo que no. I'm an open book, Poirot. I think that... ¿Volver a hablar con Archibald? Is that the end of your interrogations? There are still some questions. No,
Bueno, entonces tengo que hablar con alguien. Whatever you require, detective. Merci. More questions. Merci. No trouble at all. Ah, con Gideon. Me lo he saltado antes, ¿no, verdad? O sí, a lo mejor me lo he saltado antes. Por la unión de sus familias y la relación de comandante con esta casa, supongo que lo conocía bien. I knew of him more than actually knowing him myself. In the past, he made his feelings towards my brother and I quite clear. Sí, me lo había saltado antes. And that was not in a positive way. I certainly wouldn't call trying to get Angeline to postpone the engagement positive. Antes hablé con su hermano. Desde luego, no perdí el tiempo. What do you mean? I do not mean to pry. Only, I imagine the whole room was aware of his celebrating with a bottle. You must be mistaken. Neither my brother nor I drink. No, que va. No. Zack no bebe nunca, que va. No me explico cómo no se ha dado cuenta del estado de embriaguez de su hermano. No hay peor ciego que el que no quiere ver. ¿Cómo describiría la relación con su hermano? We aren't the closest, but what brothers are? I would argue that many are. We've lived very different lives. Our priorities are different. He does not see things the way I do. Tengo que investigar más a fondo este asunto. Lo retomaré cuando consiga más información para obtener un mínimo de respuestas. ¿Le importaría hablarme sobre su labor en el sindicato? I have lent my voice to some discussions. I have tried to facilitate meetings. Just positive support. Does that positive support include sending letters to those on the opposing side? Detective Poirot, I'm not sure what you think I have done. Monsieur, a letter has been found threatening the Major of what might happen if he does not act promptly, and now he has wound up dead. You think my sending him a letter, warning him not to get involved, means I murdered him? Ah, pues fue él el que le avisó. At this time, it is certainly reason for me to be suspicious. I have been funding the strikes, Detective. These men deserve fair treatment, and a wage that fits the hard work they undertake every single day. The Major didn't see that. All he cared about was the money for his services, and that is all I care to discuss. Parece que Messier redactó la carta con nobles intenciones, pero se niega a profundizar en la implicación del comandante. If you would be so kind as to stay here, I may require your help further. Otra vez hablar con Zack de nuevo. Tenemos que hablar sobre que Gideon me oculta su pasado con el comandante. Vamos a hablar con Zack sobre eso. I'm an open book, Poirot. ¿Qué sabe del trabajo de su hermano en el sindicato? If you want to know about Gideon's part in the union, why don't you ask him? So, you are aware of his support for them? Yes, well, he... Oui, monsieur? It'd be best to just ask him. O Messier no tiene la menor idea de que se dedica a su hermano o finge protegerlo. I think that is all for now. Merci for your time. Ah, ahí se puede enlazar algo. Lo único que tenemos nuevo es esto, y no sé si enlazarlo con esto. Another success. Sí. Asegura que no se lleva bien con su hermano, pero le guarda información. Se guarda información sobre él. Otra vez hablar con Guiño. Voy de acá para allá.
Venga, a ver si me dice algo ahora. No trouble at all. How can I help? Hábleme un poco más sobre su hermano. I believe there are more important matters at hand than talking about my brother and I's relationship or lack them. The murderer is in this house, and by holding back information that may help my investigation, you only make me suspicious of your involvement. Monsieur Demir, if you continue to withhold information, I can only assume you are hiding something and must treat you as a prime suspect in the Major's murder. I have nothing to hide. If you must know, we have not been on the best terms for years now. As I said, we are different people. He does not see the importance of planning for the future. And as much as my parents tried, they could not make him see that. I suppose that is why he sees me as their favorite. He still believes that now? I assume so. We barely talk anymore. I was hoping we would be able to sit down and talk and leave the past behind. This evening has not panned out that way. If you would be so kind as to stay here, I may require your help further. Vale, ¿qué podemos enlazar ahora? Esto. Gideon se siente distanciado de Zack y Zack le guarda rencor. What a revelation. Ernesto asegura que es solo la quiere como amiga. ¿Qué tiene que ver eso con lo que acabo de enlazar? Esto está mal. Esto está mal. Es un error del juego. Esa frase no tenía que aparecer ahí. The pieces of the puzzle are finally coming together. Los considero sospechosos por separado, pero descarto que colaboraran juntos. Mejor me guardo la opinión que tenía del comandante. Pero no me esperaba que la compartiera tanta gente. Voy a reflexionar sobre la información que he recabado en mi dormitorio. Vale, objetivo contemplado. Esto es lo que tenía que haber aparecido debajo. Vale, tengo que hablar con Archibald para terminar ya los interrogatorios. Y luego ir a la habitación para sacar alguna conclusión de todo lo que nos han contado. My time with the guests is complete for tonight, at least. Do you know who killed Major Hagen? I am afraid it is not as simple as that. There are many steps that lead to the truth. I must think on everything I have heard this evening and dissect the truths from the lies. Merci for your assistance this evening. Au revoir. Vine aquí con la intención de resolver un caso de extorsión para liberar a una familia de la carga que soportaba y que enturbiaba una celebración tan feliz. Jamás he acudido a una fiesta de compromiso donde la muerte se haya convertido en el centro de atención. Aunque las coartadas de los invitados se sostienen, aún no puedo descartar a nadie. Cualquiera podría estar implicado en el asesinato del comandante. Las relaciones entre algunos invitados y el comandante eran más que tensas, parecía desagradar a todo el mundo. Pero hasta el punto de que lo asesinaran, voy a reflexionar largo y tendido sobre la información que he recabado. Vale, 5 enlaces a la vez. Tengo toda la información que necesito, voy a organizarla y a determinar quién es el culpable, o sea que de aquí tenemos que sacar al culpable. Vamos a ver. Pues no tengo ni idea, ¿eh? A ver. Jackie quiere obtener cierta información de Hugo y Hugo conoce los trapos sucios del comandante. ¿Podría ser que Jackie lo que quisiera sea los trapos sucios del comandante para publicarlo? I should not be surprised, but... Cuando escuché parte de su discusión, Hugo insistía en que Jackie le prestara atención. Vale, ¿qué más tenemos? Jackie afirma que Margot oculta información. Un consejo para el comandante. Magnífico. Amenazó al comandante por carta para proteger a Cassandra y además Jackie no logra descubrir su secreto. El móvil del crimen por protección. ¿Podría haber sido Margot?
A ver, amenaza para el comandante. Ernesto intentó intimidar al comandante en su carta. Esta no sé con qué lo puedo enlazar. Con la otra carta que escribió Gideon. I must take a different approach if I am... Con que aprecie a Cassandra, podría ser. Ahí está. Se volvió loco de amor, se dejó llevar por la codicia y eliminó a su rival. Otro móvil, los celos. También podría ser. Ya tenemos el móvil de Margot, el posible móvil de Margot y el posible móvil de Ernesto. No sé. No sé si este con este. No. Este no creo. I cannot see the logic in this. Gideon me oculta su pasado. Y esto lo enlaza con he confirmado que Gideon redactó la carta. Pues no entiendo la relación. What a revelation. Su pasado oculto con el comandante y las amenazas hacia su persona. Venganza. Vale. ¿Qué faltaría? Saber... ¿El móvil de quién? ¿De Zack o de Hugo? I must act on thought. Order and method. Tampoco. No sé. La verdad es que no sé, no tengo ni idea. Ah, hay que enlazar estos dos, ¿por qué? Another success. Todos los invitados cuentan al menos con una persona que corrobora sus coartadas. Todas las coartadas se corroboran. Pues a lo mejor han sido todos. Pero no puede ser, solo tiene una herida. No sé. ¿Quién será a estas horas? Entré. Oh, detective, I'm sorry I did not join you in the salon as requested. Please, mademoiselle, there is no need to apologize. I was with maman in her room.
She would not allow anyone to see it, but I could see she was terribly upset. Most understandable. Do you have any suspicions as to who could have killed him? I'm afraid my suspicions extended across all of the party's guests. While it seems as though their alibis all corroborate one another's, the disdain and hostility towards the Major makes them rife with motive. I know there was some bad blood between the Major and some of the guests, but not enough to kill him, surely. She may seem tough on the exterior, but she's really quite kind when you get to know her. The Countess? She is a formidable force I would not want to come up against. Don't be silly, Detective. She wouldn't hurt a soul. Jacqueline, I mean. A Mademoiselle Conrad era la menos sospechosa, pero ahora... I assume that's who you were talking about, Detective, after what happened between them. That is a story I have yet to hear. Ah, que me va a contar algún cotilleo. She must have told you about the piece she was writing on us, about Gideon's work and our marriage. Somehow, that was the only thing she did not mention. That's strange. I thought that is what she would have started the conversation with. Well, she had come to the house to interview me, and when I entered the library, she was there with Felix amid a rather heated conversation. Do you know what this conversation regarded? I'm afraid not, but Felix was quite enraged. He picked up an envelope from the table and stormed out, slamming the door behind him. And Mademoiselle Conrad? She was equally heated in the moment. She had a few choice words for him that I wouldn't care to repeat. ¿Cómo se encuentra Madame ahora? Better, thank you, Detective. She's resting in her room. It is the best place for her. And you, Mademoiselle? I'm not quite sure. It is a rather surreal feeling. I did not think I would miss him like I do. It is understandable. He has been a close friend to your maman for many years. And to me, Detective. We had grown close. After father's passing, he was always there for me. And now, he's gone as well. You must try and not think on it like that. It is easier said than done, Detective. I have no doubt, but you can be assured, the culprit will not remain at large for long. You have my word. Si estuviera en mi lugar, ¿de quién sospecharía primero? I'm sorry, but I just can't imagine any of them committing such a heinous crime. It can often be hard to look past one's personal feelings for someone and see their flaws. It's not that, Detective. It's just they have known each other for years. Why would any of them act now? Buen punto, ¿eh? Es verdad. Si estaban tan enfadados desde hace años, ¿por qué lo matan ahora? I was under the impression the Major had merely a business relationship with some of the guests. That's true. But those invited know each other, some of them for years. They may not seem like it, but some are even friends. I should return to my room now, Detective. It has been a trying day for us all. Oui, Mademoiselle. I am afraid tomorrow may bear a resemblance, but I will not stop until I have found his killer. I am certainly glad you are here, Detective. When and where a detective is required, that is where I shall be. Bonne nuit, Mademoiselle. Mademoiselle me ha dado, sin saberlo, un hilo del que tirar. Aunque a primera vista los invitados no parecen apreciarse lo más mínimo, Mademoiselle está convencida de que no es así. Y si pienso en los invitados en conjunto y no por separado, ¿a que lo han matado entre todos? A ver, tengo que enlazar. Los invitados se conocen desde hace años. O... ya que tuvo un encontronazo con el comandante. No.
Ah, vale, esto va a ser. Los invitados se conocen desde hace años, por eso se han dado coartadas falsas entre ellos. No, pues no. Pues eso sí, sí tendría lógica. Order and method. Ni idea. That is the way. A ver, ¿es este con cuál? Jackie tuvo un encontronazo y Jackie quiere conocer los trapos sucios del comandante. Vale, eso sí tendría sentido. Casi la había descartado, pero ahora dudo de su inocencia. The pieces of the puzzle are finally coming together. Ya tengo los móviles de todos los invitados. ¿De quién puedo sospechar? Este con este. Things are beginning to... Ya no sé en quién puedo confiar ni qué testimonios creer. ¿Son todos inocentes? ¿O todos culpables? ¿O todos van a ser culpables? Aquí. The pieces of the pot. No sé hasta qué punto fiarme de sus testimonios. Quizás se estén encubriendo. No existe forma humana de que alguno de los invitados matara al comandante y regresara a la fiesta. A menos que ahí radique mi error. No debo buscar un solo culpable, sino varios. Pues una de dos. O fueron todos, o fue... O fueron tres. O estos tres, o estos tres. Estos tres estaban juntos. Hugo, Ernesto y Jackie estaban juntos. Y Gideon, Zack y Margot también estaban juntos. Pues, o fueron todos en conjunto, o fue uno de estos dos grupos. ¿Cómo no se me ha ocurrido pensar que han podido urdir un complot para asesinar al comandante y que se estén encubriendo entre ellos? Cuando Mademoiselle Angeline ha mencionado que los invitados se conocían de antes, he tenido una revelación. Quizá encuentre en ella la aliada que necesito para dar con los corresponsables, del crimen. Los interrogatorios de hoy no han sido más que el comienzo. Voy a dejar que los sospechosos duerman y se confíen. A ver cómo se comportan mañana. Quizá alguno tenga la decencia de sentir un ápice de arrepentimiento. Si colaboran juntos, no tengo forma de saber quién ha dicho la verdad y quién intenta confundirme. Tendré que andarme con mil ojos. Voy a consultarlo con la almohada. Un buen sueño reparador me despejará la mente. ¿Y qué mejor lienzo para descansar que el blanco manto de nieve que cubre los alrededores de la casa? Vaya, vaya, alguien no opina lo mismo. ¿Quién es ese?